Banda, acabo de jugar Ghost Recon Wildlands, lo están viendo acá correr. El juego es un shooter como en tercera persona, que estamos muy acostumbrados. Lo que está chido aquí es la ambientación, los mapas y todo eso. Es un mundo abierto muy grande, cada zona tiene un diferente líder y tienes que desmantelar todos los cárteles que hay. No sé cómo se tira como mexicano porque hay cosas bien raras, como que los güeyes se llaman el pozolero, o hay una estación de radio que se llama Buchón Radio. Entonces, más que soy de Sinaloa. Hay varias mecánicas muy interesantes, como el cooperativo, que tiene un team leader y ese team leader puede estar controlando vehículos, puede estar hablando con todos a la vez. Apareces en diferentes zonas del mapa y tienes que reunirte en cierta zona para lograr el objetivo. Puedes controlar un madral de vehículos, yo me subí a un jeep, también hay una vagoneta, hay helicópteros, etc. Está bastante entretenido, de hecho me entretuve más de lo que yo esperaba. Y toda esta temática de los cárteles, la droga y todo eso, se ve que puede dar para muchas cosas muy risibles, sobre todo para los que somos de México. Si dejamos de jugar FIFA, seguramente nos encantaría este juego. Banda, vamos a seguir dando el rol, a ver qué otros juegos podemos jugar, ¿ok? Bye.